AgroSavia, Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria. Transformamos de manera sostenible el sector agropecuario colombiano con el poder del conocimiento para mejorar la vida de productores y consumidores. Buenas tardes a todas las personas que se conectan y que están acompañándonos en el evento del Seminario Nacional de Suelos y Agua que estamos llevando a cabo en 4 jornadas. Les vamos a pedir 2 o 3 minutos de espera para que algunas personas que están entrando a las plataformas puedan conectarse y arrancamos el evento. Muchas gracias, muy amables. AgroSavia, Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria. Transformamos de manera sostenible el sector agropecuario colombiano con el poder del conocimiento para mejorar la vida de productores y consumidores. La Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, AgroSavia, es una entidad de carácter científico y técnico cuyo propósito es trabajar en la generación del conocimiento, desarrollo e innovación agropecuaria a través de la investigación, la adaptación de herramientas tecnológicas, la transferencia y la asesoría con el fin de mejorar la competitividad de la producción, la sostenibilidad en el uso de los recursos naturales, el fortalecimiento de las capacidades de los actores del sector y contribuir a elevar la calidad de vida de la población. Transformamos de manera sostenible el sector agropecuario colombiano con el poder del conocimiento. AgroSavia no se detiene y nuestra colectividad del conocimiento continúa transformando el sector agropecuario. Inscríbase, participe y aprenda a través de nuestros eventos, días de campo, conferencias, seminarios, lanzamientos, talleres y más. Mayores informes a través de www.agrosavia.co/eventos. AgroSavia, más cerca de los territorios.
Agrosavia más cerca de los territorios. Buenas tardes, un saludo especial a las personas que nos acompañan en este evento. Igualmente saludamos a los panelistas que han tenido a bien compartir esta tarde con nosotros en este evento. El Centro de Investigación Natayma de Agrosavia y Natayma Escuela para el Cambio Tecnológico Agropecuario, comunicando aprendemos todos. Y la Suiza de Agrosavia y la Universidad de Nariño, les damos la bienvenida a todas las personas que nos acompañan en el Seminario Nacional de Suelos y Agua. Hoy, con la jornada 2 de 4 programadas, esta jornada se refiere a recuperación y conservación de suelos. Como ya les decía, hoy nos acompañan tres expertos. Ellos son Edgar Fernando Almanza Manrique, investigador de Agrosavia en el CEI La Libertad; Gersaín Antonio Rengifo Estrada, investigador de Agrosavia en el CEI La Suiza; y el profesor Hugo Ruiz Erazo, investigador y profesor, como ya decía, de la Universidad de Nariño. Ellos son las tres ponentes que nos acompañarán la tarde de hoy. Le informamos a los presentes que el evento quedará grabado y se colgará en nuestro canal Agrosavia TV en YouTube para su consulta posterior. Para los interesados en recibir las memorias y certificado de participación en este evento, deben diligenciar la encuesta que encuentran al lado de la descripción en YouTube, y si no, les estaremos dejando el link de la encuesta en los chats. Para nosotros es muy importante que ustedes diligencien esta encuesta, ya que nos permite verificar si estamos cumpliendo con el objetivo de nuestro evento o si ustedes quieren hacernos algún tipo de recomendaciones para futuros eventos. Asimismo, al finalizar las ponencias de los facilitadores, tenemos un espacio para leer sus preguntas y comentarios. Todos pueden hacer sus preguntas en los diferentes chats. De ahí estaremos recogiéndolas, y más adelante la compañera Adriana Lucía Ballesteros va a írselas leyendo a cada uno de los facilitadores. Entonces es muy importante que ustedes en las preguntas digan para qué facilitador va dirigida. Listo, ya he hecho todos los comentarios necesarios. Comenzamos. El primer tema es recuperación de áreas afectadas por obras de ingeniería civil en zonas de influencia de explotación petrolera en la altiplanura colombiana. Esta ponencia está a cargo de Edgar Fernando Almanza. Es ingeniero agrícola, posgraduado en recursos hidráulicos de la Universidad Nacional, experto en manejo y conservación de suelos y aguas. Ha trabajado en proyectos de investigación con varias entidades, entre ellas Ecopetrol, Pacific Rubiales, Colciencias, FENALCE, Planeación Nacional, Banco Mundial, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, INAT, entre otras. Tiene varios reconocimientos nacionales e internacionales, varias publicaciones, entre ellas 9 libros. Es experto en ciencias agrícolas, ciencias del suelo, recursos hídricos, y actualmente es investigador del Centro de Investigación La Libertad de Agrosavia. Bienvenido, doctor Edgar. Qué bueno que esté con nosotros nuevamente. No le escuchamos, doctor Edgar. Prende el micrófono. Ya, ¿ahora me escuchan? Ahora le escuchamos perfectamente. Listo. Entonces otra vez voy a compartir, un momentico. No olviden, mientras el doctor Edgar comparte su presentación, hacer las preguntas, dejarlas en el chat y decirnos a quién van dirigidas. ¿Me están viendo?
Ya estamos viendo, puede ampliar su presentación, por favor. Listo. Listo. Perfecto, bueno, doctor Delgado. Tiene 25 minutos. Adelante. Vuelvo a saludar a todos. Bienvenidos a esta conferencia, que espero les guste y que les sea de utilidad a todos. Se llama Recuperación de áreas afectadas por obras de ingeniería civil en zonas de influencia de explotación petrolera en la altillanura colombiana. La altillanura colombiana es un paisaje que se encuentra en los llanos orientales y que se caracteriza por no ser exactamente plano, sino ondulado. Aquí tenemos las personas que trabajaron en este trabajo de investigación. Y es importante resaltar que el consultor fue Ramón Gualdrón, que era el director de recursos naturales de el Cerrejón, y quien tiene una nos dio la nos insinuó cómo deberíamos abordar este trabajo que vamos a mostrar. El trabajo se realizó en el municipio de Puerto Gaitán, en el departamento del Meta, en las instalaciones del campo petrolero Rubiales. El campo, el área de investigación, pertenece a la región natural Altillanura de Sectada y tuvo aproximadamente una duración de 3 años. Este trabajo y esta presentación básicamente es que queremos difundir a la comunidad científica, a las académicas y a la sociedad civil del país algunas acciones de investigación y transferencia que se realizaron en el área de manejo y conservación de suelos y áreas en la zona de explotación petrolera en la Orinoquia colombiana. Este, pues, es un trabajo que se realizó en alianzas estratégicas con algunas empresas del sector petrolero, como Pacific Rubiales Energy, en la actualidad creo que se llama Fronteras, y Ecopetrol. Y con estas alianzas, pues, se ha permitido desarrollar, adaptar y aplicar tecnologías para mitigar el impacto ambiental causado por la explotación de hidrocarburos sobre el recurso suelo. Bueno, para todos es importante, pues, volver a recordar por qué es importante la industria del petróleo, pues porque es la principal actividad económica de la región, es un motor de desarrollo local, regional y nacional. La otra parte es que la actividad de los hidrocarburos es estimulada por buenos precios del producto a nivel mundial. Y dentro del marco de responsabilidad de la empresa petrolera, de las empresas petroleras, está el respeto por la comunidad, por las instituciones, por el medio ambiente y por el cumplimiento de las normas y leyes vigentes. También hay una preocupación de la sociedad civil y autoridades por los efectos adversos en el medio natural y en el ambiente. Por otra parte, siempre hay una limitada valoración de los recursos naturales. Importante recordar que el desarrollo de la industria del petróleo genera conflictos ambientales, entre ellos la destrucción del paisaje. Algunos antecedentes, pues aquí en este cuadro vemos algunas variables del sector de hidrocarburos. Aproximadamente en la región de las llanos orientales de la Orinoquia colombiana se produce el 75% de los hidrocarburos que abastecen el país y que nos sirven de fuentes de divisas. Por esto, pues, es tan importante poder mantener los recursos naturales, sobre todo el paisaje, en las mejores condiciones que podamos, y que la autoridad ambiental ejerce un control bastante riguroso sobre tratar de que las partes que sean afectadas recuerden su funcionalidad. Entonces, el problema, pues, es que cuando se hace un pozo petrolero hay un poco de actividades de obras civiles que lo primero que hacen es remodelar la superficie del suelo por los requerimientos de infraestructura como plataformas, vías, etcétera, que son necesarios para la extracción de la materia prima de la industria. Por otra parte, algunos suelos de paisaje de la serranía, de los llanos orientales y de la serranía, básicamente, poseen en su perfil superficial o subsuperficialmente materiales petroférricos denominados blintitas. En esas áreas no se encuentra material de roca, por lo que en la actualidad son utilizadas como material de construcción para las obras de ingeniería requeridas. Entonces, para su extracción lo que se hace es que se remueve toda la cobertura vegetal, lo cual acelera la erosión de los suelos protegidos por esta capa natural, generando procesos de degradación ambiental y paisajística en las zonas de intervención en los campos de producción petrolera. En la foto vemos un pequeño esquema de
lo que pasa en una plataforma. En esta región hay más de 400 plataformas, entonces en la medida en que se van ampliando y el número de plataformas, pues comienza a haber mucho más deterioro y por esto es la preocupación de la autoridad ambiental. Entonces, las empresas petroleras trajeron tecnologías que se usan en otras partes. Algunas de esas tecnologías era como utilizar cañones para riego con semillas, con agua pintada de verde y dispararla contra los taludes esperando pues que las semillas se pegaran al suelo y naturalmente germinaran, en este caso las pasturas. Eso no fue así porque la pobreza de los suelos y además porque ya estamos trabajando en un perfil del suelo bastante elevado. Entonces, estas tecnologías no sirvieron. Otra tecnología que se utilizó fue coger polisombras de color verde y maquillar todo de verde, y la autoridad ambiental tampoco aceptó eso. Entonces, quedaba, nos contactaron a Agrosavia, en aquella época era Corpoica, a la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, para ver qué podíamos hacer nosotros, ya que nosotros sí teníamos las experiencias en todo lo que es el establecimiento de praderas y el manejo de las pasturas. No teníamos conocimiento en el manejo de taludes, pero sí habíamos hecho investigación en todo lo referente a erosión, en medición de la erosión, en cuantificación de la erosión. Entonces, por esto nos buscaron. Ahora, por esto es que buscamos alternativas de manejo para las condiciones de altillanura disectada que permitieran mejorar los efectos ambientales de la actividad petrolera mediante la estabilización y el manejo de los taludes, la rehabilitación y recuperación de los suelos y de la cobertura vegetal. Y nos fuimos, comenzamos a medir. Entonces, la estabilización de taludes mediante obras de geotecnia y revegetalización se torna un componente importante para restablecer la funcionalidad natural del ecosistema afectado. En la foto podemos ver esos montículos que están ahí son en donde están los yacimientos de plintita. Ahora, es bien recordar que el suelo es un bien social que se degrada. Estas tres, la primera, las dos imágenes superiores y la que está a la izquierda son efectos de minería. Sí, una minería irresponsable, que es la que no queremos que pase aquí en Colombia, sí, y que está pasando ya en algunas regiones del Amazonas y de la costa pacífica. Donde estoy señalando es en la zona de Casanare, ya afectada por las épocas secas y la poca vegetación después de que ha sido arrasado la cobertura vegetal. Entonces, esto es lo que no queremos que pase y que debemos estar preocupados para rehabilitarlos. Ahora, para cumplir con las leyes ambientales, pues se requiere alternativas de manejo que permitan la rehabilitación y recuperación de las áreas que han sido afectadas. ¿Cómo? Con obras de geotecnia y establecimiento de cobertura vegetal, con lo cual se atenúan los efectos ambientales de la actividad y procurando devolver la funcionalidad del ecosistema. Ahora, en esta foto podemos ver el efecto de la extracción de la plintita, ¿sí?, y de la construcción de vías para las diferentes plataformas que se están haciendo, diferentes plataformas de explotación que se suceden tanto en los campos fluviales como en los campos quífero y los alrededores. Entonces, el objetivo general que se tuvo con el proyecto fue recuperación de áreas afectadas severamente por las obras de ingeniería civil en zonas de influencia de explotación petrolera, pues en la serranía de los Llanos Orientales. Y los objetivos específicos básicamente fueron dos: evaluar la eficiencia y persistencia de los tratamientos de recuperación y manejo de suelos diseñados para las condiciones de altillanura disectada, determinar métodos prácticos y económicos de manejo de taludos con diferentes pendientes y tipos de suelos y, por otra parte, generar recomendaciones técnicas sobre recuperación y manejo de taludes afectados por obras de ingeniería. Ahora, ¿pero qué es un talud? Aquí vemos en la imagen un talud, pues es una cualquier superficie inclinada que es artificial,
si la superficie es artificial, es un talud. Y si es natural, pues se denomina ladera. Ahora, la metodología que utilizamos fue implementar y estructurar un protocolo de análisis referente a las obras de ingeniería necesarias para la estabilización y recuperación de los diferentes tipos de taludes. Y se establecieron además trabajos experimentales con el objeto de evaluar temporalmente la eficiencia y persistencia de los tratamientos que estábamos utilizando en los taludes y los diferentes tipos de coberturas en la superficie remodelada. Aquí vemos parte de la metodología. Entonces, escogimos o seleccionamos o clasificamos, más bien, clasificamos los taludes que se presentaban en estas zonas en cuatro tipos, A, B, C y D. El talud A y el talud B eran suelos granulares, ¿sí? Y el talud C y el talud D eran de grano fino, o sea, muy suelto. Y además presentaban carcas y derrumbes. Ahora, el A era menor de 3 metros de altura, el B mayor de 3 metros. El C menor de 3 metros y el D mayor de 3 metros. Y la pendiente era en el A hasta 100%, o sea, más de 45, hasta 45 grados, y el otro más de 100, y el B mayor de 100%, o sea, más de 45 grados, más verticales. Y lo mismo hicimos con el C menor de 45 grados y el otro superiores a 45 grados. En las fotografías vemos el talud tipo A, como una foto en general, una visión general, el tipo B, mayor de 3 metros, el tipo C, el tipo D, que eran ya superficies muy grandes, ¿sí? Ahora, ¿qué se tuvo que en cuenta para el diseño? Entonces, en el diseño se deben incluir como mínimo los siguientes elementos. Diseños de la forma, el talud, el pendiente, las bermas, etcétera. El diseño de las obras de manejo de aguas de escorrentía. Manejar el suelo y manejar un talud es básicamente manejar las aguas. El diseño de las obras de las aguas de escorrentía, el diseño de las obras de protección de la superficie del terreno, todo lo que tenía que ver con la bioingeniería y los recubrimientos, las siembras de los cultivos, el diseño de obras de control geotécnico, como los drenajes, los muros y otros sistemas de estabilización que se requerieran, según el profesor Suárez, una publicación de ahí de 1998, y también de las consideraciones legales dispuestas por la autoridad ambiental. Estas disposiciones legales tienen que ver con que se tienen que utilizar siempre material reciclado. No se pueden utilizar sacos de polipropileno, no se puede utilizar redes, no se pueden utilizar polisombras, tienen que ser costales de pique, no se pueden apuntalar con estacas de hierro, cosas así. Ahora, ¿cuáles son las obras geotécnicas que se utilizaron para estabilizar los taludes? Entonces hay un trincho, que es una estructura hidráulica construida con material de madera y alambre, que se utiliza para disminuir la energía del agua, o sea, de la escorrentía. Las banquetas son estructuras similares al trincho, pero menor dimensión, utilizadas para mantener la cobertura vegetal mientras se establece. Básicamente son tablas que se entierran. Los cortacorrientes son canales interceptores de agua de escorrentía que se ubican en la parte alta del talud para que el agua que es de escorrentía no afecte los trabajos de estabilización del talud y de manejo de toda la parte hidráulica del talud. El gavión o muro de contención son muros construidos de piedra o sacos de suelo, cementos confinados en mallas de alambre calibre 12 de forma rectangular que son utilizados para estabilizar taludes. Y los disipadores de energía, pues, son estructuras que se utilizan para disminuir la velocidad de las aguas de escorrentía por medio de la creación de resaltos hidráulicos. Todo esto con materiales biodegradables. Aquí en esta foto, así de gran velocidad, vemos la conformación del talud mecánico. También en algunas partes lo hacíamos donde no se podía con máquina por las difíciles condiciones para llegar, entonces se hacía a mano completamente. Entonces se hace la conformación del talud, luego se modifica la pendiente. Aquí vemos cómo están las banquetas, todo lo que tiene que ver con la captura y conducción del agua, ¿sí? Los disipadores de energía. Noten ustedes que todo es hecho con costal de pique. En las partes de abajo, cuando ya en la conducción inferior, cuando ya la cantidad de agua es muy grande que ha recogido los taludes, entonces hay que hacer gaviones o muros de contención para evitar que se socave absolutamente toda la parte inferior
las estructuras y con esto se acabe el trabajo. Y posteriormente, pues se hace el cubrimiento con vegetación que requiere de toda la parte tecnológica que había desarrollado Corpo Ica Agrosavia, la corporación, en cuanto al manejo de suelos, a la fertilidad, al tipo de siembra, el establecimiento, los cuidados, exactamente todo eso nos permitió obtener este tipo de trabajo. En la metodología, pues aquí están las obras de geotecnia, después de conformar la pendiente, se colocan las banquetas, se hacen los disipadores de energía y se colocan los canales colectores y cómo se ve algunos taludes que han sido intervenidos. Según el tipo de talud se establecieron las siguientes obras: canales corta corriente, disipadores de energía, cunetas, reforestación de la reconformación de la superficie del talud para la siembra de la cobertura, las banquetas, la conformación de terrazas. En algunas partes, cuando la pendiente era muy grande, tuvimos necesidad de hacer terrazas. Y la cobertura que se utilizó pues son los pastos que crecen en estas condiciones, que son el braquiario medícola, el braquiario de cumbres y la mezcla de braquiaria más de cumbres. Aquí vemos algunos taludes de un talud tipo A, que dijimos que era altura máxima de 3 metros y pendiente 1-1 y suelos granulares, cómo queda después cuando fueron entregados a las empresas que nos contrataron. Aquí el talud tipo B, cómo era inicialmente y cómo quedó después de la intervención. Aquí el talud tipo C, un talud tipo C, cómo era y cómo quedó después de la intervención. El talud tipo D, cómo era y cómo quedó después de la intervención. Ahora, los resultados, pues en Campos Rubiales, la corporación estabilizó mediante obras de geotecnia y revitalización 147 taludes distribuidos así: 63 tipo A, 28 tipo B, 10 tipo C y 46 tipo D. Esos tipo D eran los más grandes, que eran como unas pirámides y absolutamente todas nos quedaron muy bien establecidas. Se clasificaron según la inclinación, la longitud y la pendiente y el tipo de suelo, y los cuatro tipos de taludes que se colocaron, en algunas establecieron condiciones mínimas de obras de ingeniería que permitieron disminuir la erosión y la inestabilidad. Con los resultados de este trabajo, pues establecieron los criterios técnicos y ambientales para recuperación y manejo de suelos en taludes causados por las obras civiles, que era lo que se pretendía. Ahora, también, adicionalmente, entonces hicimos una evaluación de las prácticas de manejo. Entonces, lo que hicimos, aquí vemos una de esas obras. Aquí un poco de revisión de literatura, que generalmente las evaluaciones de erosión están abocadas a estudios de casos particulares de los cuales se han medido o estimado las pérdidas de suelo, la escorrentía, superficial y excepcionalmente la merma de nutrientes ocurridas en determinadas situaciones. Pero de todas formas hay una muy poca información con respecto a el tema de la erosión en nuestros países, en los países en vías de desarrollo. Ahora, en relación con los modelos experimentales, pues el más conocido pues son las parcelas de escurrimientos, pero estas tienen el inconveniente de que son bastante costosas y requieren mucho tiempo de evaluación y manejo. Ahora, por otra parte, hay una metodología que fue la que propuso Michael Stocking, que es la metodología de los clavos de erosión, que es un método experimental sencillo, directo, de aceptable precisión y principalmente de bajo costos, en los cuales la estimación de pérdida de suelo se realiza totalmente en el terreno. Entonces, básicamente, lo que se hizo en la evaluación de las prácticas fue lo siguiente: se identificaron los taludes, que dijimos que eran cuatro tipos de taludes, se preparó el material para instalar las parcelas, se hizo un trazado, una nivelación y la instalación de los clavos de erosión, que son unas varillas de 30 centímetros, que se entierran 10 centímetros, se dejan 20 centímetros por arriba y periódicamente se mide con un aparato que se diseñó, un calibrador que le llamamos erosímetro, cómo va cambiando la conformación del piso. Y posteriormente pues, se hace el análisis de la información mediante análisis geoestadístico. Entonces, aquí en forma rápida, ¿qué fue lo que se hizo? Se hicieron parcelas de 3 por 3 metros de largo por ancho, con 3 repeticiones para cada tipo. Y los calabos se distanciaron cada uno 100 metros. Aquí vemos cómo en la instalación de una parcela,
¿Sí? Y por medio del aerosímetro, pues se realizaron las lecturas. El análisis de la información, pues, se hizo por el método, por el me, por base, con base en modelos matemáticos y apoyados en los geoestadística del programa Surfer. Aquí un dato rápido, la precipitación es clave medirla. De octubre de 20 del 12 a diciembre 22 del 13, hubo una precipitación de 2.641 con eventos superiores a 60 milímetros al día, 9. De octubre 18 a marzo, que 843 milímetros en 5 eventos, que esta es la época seca, y de marzo a diciembre de 1784 con 4 eventos superiores a 60 milímetros. Entonces hay que anotar que se presentaron 5 eventos con precipitación diaria superior a 60 milímetros en la época seca. Estos eventos son los que producen la mayor erosión por escorrentía superficial. En resumen, vemos aquí el análisis efectuado con un algoritmo que desarrollaba en Excel y que se utilizó la comparación múltiple por el método de Tukey, de medias, la comparación múltiple de medias. Entonces vemos que el valor negativo es una denudación, o sea, una pérdida, y el valor positivo una acumulación o una gradación. Entonces vemos que el valor negativo en el A hubo una acumulación, ah, no, una pérdida, en el B hubo una acumulación, en el C hubo una denudación y en el D una acumulación, ¿cierto? Y en cuanto a la cobertura, vemos que el único que no satisfizo las medidas de revitalización del talud fue el talud C. ¿Ya? Bueno, entonces digo aquí, en cuanto al porcentaje de cobertura, pues ya lo vimos, aquí están las repeticiones y encontramos que en el talud T fue en donde hubo pérdida. El talud T que era, dijimos que era pendientes menores de 3 metros, pero no se les hizo sino, no se colocaron banquetas ni ninguna obra de geotecnia, solamente los canales recolectores, el canal de manejo de agua, y sin embargo, por la alta precipitación, pues no hubo preemprendimiento de el prendimiento del material vegetal. Entonces, con resultados finales de este trabajo de medir la eficiencia del trabajo que se realizó con los taludes, entendemos que cuando no se realizan trabajos de geotecnia en pendientes de mucha longitud, se presentan condiciones adversas o no deseables, como la pérdida inicial de la cobertura establecida y la remoción de la capa superficial del suelo. Las obras de pequeñas estructuras hidráulicas para cortar las líneas de flujo de agua superficial en las a cabeceras de las taludes permitieron anular la formación de cárcavas o surquillos. Las banquetas realizadas a intervalos regulares según la pendiente del talud mostraron su funcionalidad. Te Y quedan como cuatro para... minutos, doctor Edgar. ¿Cuatro? Sí, señor. Ah, no, estoy sobrado. Y como conclusiones, se establecieron criterios funcionales de ingeniería y manejo de suelos para estabilizar diferentes tipos de taludes en la región de la altillanura orinocente, básicamente en el paisaje de serranía. Se midió la eficiencia de establecer diferentes combinaciones de los criterios técnicos propuestos en cuatro tipos de taludes. Solamente el talud designado como C, al cual no se le hicieron obras complementarias de ingeniería, falló en el objetivo de mantener la cobertura vegetal sembrada, que era el objetivo final del proyecto, que mantener todo revegetalizado y devolver en parte la funcionalidad al ecosistema. De acuerdo a la precipitación registrada durante el tiempo de evaluación, los eventos lluviosos presentados en la época seca se caracterizan por ser altamente erosivos en comparación con la época húmeda, en la cual se presenta el mayor volumen de precipitación. Entonces, a veces de verdad sentimos que lo que hacemos no es tan importante, pero viendo cómo están las cosas, cualquier aporte sí sirve a ese mar que necesitamos llenar de conocimientos. Muchas gracias por su gentil atención. Bien. Gracias a usted, doctor Entonces. Almanza, muy amable por su presentación. Le pedimos el favor de que se quede acompañándonos para que esté ahora en la sección de preguntas y respuestas. Agradecemos
los saludos de muchas personas que lo están haciendo a través de los chats. Están conectados desde Lorica, Córdoba, de San Andrés, de Sotavento, desde Nariño. Bueno, hay desde muchas partes personas que nos están saludando y de verdad que les agradecemos que nos estén acompañando. Nuestra segunda ponencia hablará sobre implementación de prácticas de manejo, conservación y uso de suelos de ladera degradados por su vocación agrícola intensiva. Se trata de Gersaín Antonio Rengifo Estrada, licenciado en Ciencias Naturales de la Universidad de Pamplona, ingeniero ambiental de la Universidad Francisco de Paula Santander de Ocaña, magíster en Ciencias Agrarias, con énfasis en manejo de suelos de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene experiencia en la búsqueda del equilibrio entre la seguridad alimentaria y la biodiversidad, el manejo sostenible y sustentable de los recursos naturales, con énfasis en manejo integrado de suelos y aguas y determinación de la biodiversidad y servicios ecosistémicos de los sistemas agroforestales. Le damos la bienvenida al doctor Gersaín, gracias por acompañarnos en este evento y qué bueno que haya aceptado nuestra... Muy buenas tardes, apreciado auditorio y altamente agradecido al ingeniero Sarasti por darme la oportunidad de participar en este seminario. Mi tema a tratar es un tema basado en la experiencia del trabajo que hemos hecho acá en Santander relacionado con la estimación de la pérdida de suelo por erosión laminar. Para iniciar la presentación les voy a pedir excusas porque me voy a desconectar de la cámara, ¿sí? Por favor, compártanos la presentación. Sí, perfecto, la estamos viendo, muy bien. Adelante, ingeniero, tiene 25 minutos. Bueno, muy buenas tardes. El tema a tratar hoy se trata sobre la implementación de prácticas de manejo, conservación y uso de suelos de ladera degradado por su vocación agrícola intensiva. Si bien es cierto, los suelos a nivel mundial se caracterizan por ser la despensa agrícola para el desempeño de todas las actividades del ser humano a través de la historia. También es cierto que los suelos a nivel mundial se han ido degradando y que Colombia no es ajeno a ello. Aquí en esta diapositiva podemos ver cómo Colombia, por estar en la margen tropical, presenta procesos de erosión en su mayoría hídricos y en algunos procesos de degradación debido a los problemas de salinización, ¿sí? En ese orden de ideas, Colombia, los últimos estudios que reportan es que 59.6 millones de hectáreas de todo el país se encuentran con un proceso de erosión inapreciable, porque son procesos muy lentos, como lo decía el doctor Armanza, Colombia no tiene un estudio avanzado en la pérdida de suelo por erosión, dado los altos costos que implican hacer estos estudios y que son estudios a muy, pero muy largo plazo. Y cuando el productor o nos damos cuenta de los procesos de degradación es porque ya tenemos aquí este tipo de cárcavas como lo que vemos acá, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, tenemos 59.6 millones de suelos que de alguna forma, hectáreas que de alguna forma presentan procesos de erosión. Una erosión moderada con 12.5 millones de hectáreas, una erosión ligera que se calcula en 19.5 millones y una erosión severa, muy severa, que se estima en 3.8 millones de hectáreas. Por lo tanto, a partir de eso también tenemos unos altos procesos de remoción en masa y desbordes de ríos. Esto es debido a que los procesos de erosión, la mayoría en Colombia, son ocasionados por la erosión hídrica. Los vasos de los ríos se colmatan y se saturan de esta cantidad de sedimento y me están ocasionando también desbordes y el lave de los suelos de la orilla de los ríos. De cierta forma, la primera medida por nuestra cultura, muchos de nuestros productores tienen la costumbre de hacer tala y quema antes de la siembra, hacer labranza en dirección de la pendiente, uso de maquinaria intensiva, y esto que ha ido generando que invertir los horizontes, generar horizontes endurecidos y compactados, reducir el espacio poroso y bajar el contenido de humedad, lo cual altera
el sistema radicular en profundidad y contribuye a que con el tiempo el suelo comience completamente a degradarse y que no facilite ningún desarrollo de cultivo. A nivel nacional, entidades como LIDAN han hecho estudios para determinar los porcentajes de suelo erosionados por región. Y aquí en esta gráfica podemos ver cómo entre las regiones con mayor pérdida de erosión sobresale la región Caribe y la Orinoquía, específicamente con unos promedios muy altos de pérdida de suelo. En estos mapas podemos visualizar los estudios que ha hecho LIDAN para determinar las pérdidas de suelo, y aquí vemos que hay un proceso intensivo de desertificación debido a la agricultura intensiva. Y aquí a nivel de, en este mapa podemos visualizar todas las franjas de color verde, que los procesos de erosión son bien altos. Esto se debe más que todo a todas las zonas que se encuentran enclavadas dentro de las cordilleras oriental, central y occidental. Y con muy baja erosión, por ejemplo, aquí en algunas regiones del Caribe. Por susceptibilidad de suelos a compactación, prácticamente de manera general todo el país tiene problemas de compactación. Aquí vemos la franja roja y los que tienen muy baja compactación son algunos suelos de por acá, sobre todo del Tolima, por ahí del eje cafetero, sí, algunas regiones así, bueno. En cuanto a procesos de susceptibilidad por salinización, de manera general, pues los suelos de Colombia presentan procesos de salinización entre baja a alta, siendo muy alta los suelos de la costa, la región Caribe. ¿Y qué causa los procesos de erosión? Bueno, entonces hay muchos procesos de erosión y hay muchos agentes de degradación, y uno de los principales causantes es el agua. Entre ellos las gotas de agua, la erosión superficial, las pérdidas de agua por surcos, por cárcavas, erosión en correntía, el hielo, sobre todo en los nevados, también se dan unos procesos de solifusión, limpieza y deglación y desprendimiento de hielo. Y la otra es la erosión eólica, que se da muy, muy particular cuando los suelos no tienen ningún tipo de vegetación. Y en la zona corre bastante viento, entonces me está generando esos procesos de degradación debido a que nuestros suelos, aparte de que no tienen vegetación, tienen una poca estructura o una textura muy baja y bajos contenidos de materia orgánica. El otro proceso es la erosión por gravedad, que eso tiene que ver mucho con la topografía de la región, que entre más pendiente sea la zona, pues el riesgo a las pérdidas de suelo son más altos, y más aún cuando se tiene una agricultura intensiva, donde se tiene muy poca vegetación o se tala y se quema, y de esta forma se está contribuyendo a ir perdiendo nuestros suelos de esa manera. Dentro de las causas de degradación, aquí tenemos algunas diapositivas que podemos ver, que esto es muy normal en Colombia, la tala y quema, la formación de cárcava, la erosión ocasionada por la ganadería intensiva, los procesos de inundaciones, cuando se llena mucho el vaso del río y entonces en la época de invierno se sale el agua. Esto es algo muy lamentable. Las otras causas es el uso de la maquinaria agrícola cuando el suelo no tiene la adecuada humedad y me está generando unos procesos muy graves de deterioro de los suelos. Esto es en algunas regiones del Valle del Cauca donde se presentan más estos problemas debido a la maquinaria intensiva. La degradación química es otro de los grandes cuellos de botella que tiene Colombia. Pues Colombia, por estar en la región tropical, la precipitación es muy alta y esto de cierta forma favorece a que el 85% de los suelos sean fuertemente ácidos, un 9% sea moderado, solamente el 8% es neutro y el 1.3% tienden a ser salinos. E igualmente el uso exagerado de agroquímicos es otra de las causas de degradación química. Aquí vemos la presentación de que nos vemos de los procesos de degradación ocasionados por la ganadería, sobre todo en las ganaderías que tenemos ganado en explotación extensiva, en suelos de la era, se va compactando el suelo por los caminos por donde van los animales y por ahí no vuelve a generar ninguna vegetación. Bueno, en ese orden de ideas, nosotros ejecutamos aquí un proyecto donde el objetivo era valorar la diversidad vegetal y aspectos ambientales de los sistemas agroforestales con énfasis en cacao, en los municipios de Río Negro y Playón, jurisdicción de la CDMV.
El objetivo específico era evaluar y comparar la diversidad y riqueza florística, estimar la pérdida de suelo por erosión hídrica, la producción de hojarasca y su aporte de nutrientes, e igualmente estimar la tasa de fijación de dióxido de carbono y cuantificar la producción y el beneficio económico, y hacer transferencias sobre el tema. Para ello se estableció un diseño experimental donde los tratamientos principales estuvieron conformados por suelo de nudo, un fragmento de bosque natural, un sistema agroforestal cacao bajo sombrío y un sistema de producción de cacao a plena exposición solar. Esto es un diseño de bloques completos al azar, donde cada unidad experimental estuvo conformada aproximadamente de 1.500 metros cuadrados. El inventario florístico nos permitió concluir de que en el fragmento de bosque el 12.67% corresponde a familias de especies florísticos y el 17.33 a géneros y el 6.33 en especies, en una especie. En cuanto al bosque, el cacao bajo sombrío, 13 fueron familias, el 15 fue género y 14 son especies. Entonces aquí no podemos ver de que no hay mucha diferencia entre la diversidad florística entre fragmento de bosque y cacao bajo sombrío, y las especies que más encontraron fueron cedro, melina, monco, rojobo, tibijaro, pisquino, galápago, cedro, caó, higuerillo, tuno, abarco, caucho, caoba, tolú, guayacán, teca, manchador, guayaba, tachuelo, orejo, balso y yarumo. Y en cuanto a herbáceas, aquí las que más encontraron fue pasto pega-pega, hormiguera, ortigo, helecho, cordoncillo, escobilla, siempreviva, rabo de alacrán, mortiño, hormiguera, ortigo y helecho. Y que el cacao a plena exposición se encontraron 10 familias, mientras que en suelo de nudo encontraron 14, 21 género y 24 en especies. También se estimó la pérdida de suelo por erosión laminar, por el sistema de clavos, como les decía ahorita el doctor Armanza. Fueron parcelas de 1.000 metros cuadrados, se colocaron estacas a un metro de distancia y con un clavo y una arandela en su fondo, y cada 10 días se estimó, se medía la pérdida de suelo y la pérdida de suelo, que se llama gradación o degradación. Esto nos permitió llegar a una conclusión de que el fragmento de bosque es el que menor pérdida de suelo tiene, y que el suelo en lote desnudo es el que mayor pérdida tiene. Entonces, aquí vemos la importancia de mantener nuestro suelo siempre con coberturas, y más aún cuando se trata de suelos de laderas, que son los suelos de Santander, que se caracterizan por tener unas pendientes mayores del 50% de manera general. Este proyecto se ejecutó durante 3 años, después se siguió con una segunda fase, que fue implementación de prácticas de manejo, conservación y uso de suelos de ladera de vocación agrícola. Para ello se escogieron los municipios de Cimitarra, Curití, Villanueva, Málaga, Enciso, Estación Experimental La Suiza, Río Negro, El Playón y Lebrija, donde se montaron parcelas se establecieron módulos de producción de abonos orgánicos, obras de bioingeniería, cultivos en callejones con barreras vivas y franjas, y se implementó abonos verdes dentro de las franjas con el objetivo de recuperar los suelos. También se estableció modelos de cosecha de agua en las fincas, y aquí tenemos algunas obras de bioingeniería que se hicieron, como son los trinchos, filtros, disipadores de energía. Estas fueron las obras que se hicieron en su momento. Todo esto se hizo, los taludes se recubrieron con malla de pique y se sembraron con pasto braquiaria y previamente aplicado, fertilizado con abono orgánico. En este caso que se utilizó fue lombrinaza. Los módulos de lombricompost en las fincas, con la finalidad de culturizar a nuestro productor para que produzca su propio abono. Cabe destacar que en este proyecto nos acompañó la doctora Marta Marina Bolaño, que nos apoyó bastante en la ejecución del proyecto. También se hizo prácticas de siembra directa con la mínima labranza. Aquí vemos algunos cultivos como se establecieron, únicamente preparando el suelo y haciendo énfasis por donde iba la planta. Se enseñó a trazar curvas a nivel, y estas son las parcelas que se establecieron con cultivos en franja, barreras vivas.
Aquí tenemos teca con maíz y con cacao. Aquí tenemos caucho con cacao. Y aquí es un cultivo de franjas donde se establecieron cítricos, se estableció cacao y se establecieron pastos. También tenemos acá los trabajos que se hicieron con abonos verdes, como son estos, y el desarrollo del tabaco. Estas son otras obras de bioingeniería que se hicieron. Cabe destacar que dentro de este trabajo tuvimos una experiencia muy bonita que fue en Cimitarra con esta señora, que prácticamente se iba a perder la casa. Entonces nos pusimos a la tarea de hacerle estos trinchos porque ella no maneja muy bien las aguas, no maneja muy bien las aguas de la cocina. Y la casa estaba en un alto y prácticamente el agua estaba ocasionando unos procesos de erosión y una formación de cárcava. Y después en estas calles que se hicieron en los trinchos a 1.50 m y a 1.20 m, después sembramos con ella hortalizas, sobre todo cebolla y tomate, con muy buenos resultados. ¿Y por qué implementar prácticas de manejo y conservación de suelos de ladera en el sistema agroforestal? Pues obviamente nuestros cultivos como modelo agroforestal en Santander se caracteriza por tener una alta producción de biomasa vegetal. Aquí vemos la cantidad de residuos que de cierta forma sirve para mineralizar y mejorar las propiedades del suelo en tanto físicas, químicas y biológicas a través de su descomposición de toda esta cantidad de biomasa. Y en ese orden de ideas evaluamos el ciclaje de nutrientes y el aporte de nutrientes con estas mallas que se ven acá, que se colocaron debajo del dosel de los árboles a 1 m de altura, y evaluamos toda la cantidad de hoja, tallos, flores y que caían dentro de la malla de la copa de los árboles. Se determinó materia en húmedo, materia seca, y esto se mandó al laboratorio para evaluar el aporte de nutrientes que hace este hojarasca cuando cae al suelo, cuando empieza su proceso de descomposición. Y en ese orden de ideas cabe destacar que el matarratón, como especie que se emplea aquí como sombrío transitorio de cacao, aporta el 44.62% de nitrógeno, tiene un 19.53 de potasio, un 6.50 de calcio. El plátano es el otro cultivo que se emplea. Aquí vemos que tiene un alto contenido de nitrógeno con 27.92, potasio con un 33.6. En cuanto a teca, vemos de que el aporte es muy alto de nitrógeno con 14.62, calcio con 15.08, el caucho aporta aproximadamente 26% de calcio. El abarco nos está aportando 11.37 de nitrógeno, calcio 9.17. Y el cacao sin sombrío, mire el aporte que es bajito comparado con el cacao con sombrío. Cacao con sombrío nos dieron 13.72 y 15.76 en comparación del cacao sin sombrío, que es de 8.22 en el caso de nitrógeno. Caso de calcio fue de 19 y 12 y en el cacao sin sombrío fue de 7.66. Entonces, de manera general, podemos visualizar acá que el aporte que hace la biomasa al suelo a través del ciclaje de nutrientes es muy alto, lo cual nos permite a largo plazo empezar a remineralizar el suelo y a recuperar esos suelos. De ahí la importancia de tener siempre nuestros suelos con cobertura, y más aún si son suelos de ladera, porque las pérdidas de suelo son muy altas, uno por la erosión, otro por los riesgos de precipitación. Y igualmente eso me favorece que haya muchos deslizamientos que contribuyen muchas veces a ocasionar situaciones muy graves, como es pérdida de seres humanos, familiares, etc. Bueno, y de todas maneras el sistema agroforestal nos está generando unos servicios económicos y unos bienes ambientales. Esos servicios económicos se ven reflejados en el grano de cacao, en el racimo de plátano, en la cosecha de maíz, en la cosecha de auyamas, cosecha de yuca, y en los servicios ambientales que tienen que ver, pues, que por su estructura mejoran mucho la fertilidad del suelo en el mediano y largo plazo, me mejoran la estructura, la textura, propiedades físicas, químicas y biológicas, e igualmente me disminuyen los gases de efecto invernadero, y es la cobertura para proteger el suelo de esos procesos de erosión tan marcados. ¿Y por qué hacer esto? Porque para nadie es un secreto que a la medida en que se tala y se quema,
y se implementa la agricultura convencional y se da un manejo inadecuado del suelo, vamos cayendo en una pobreza absoluta, que de cierta manera estamos contribuyendo a que día a día haya más escasez de alimentos y más problemas sociales a nivel de Colombia. Por lo tanto, no debemos de descuidar el suelo como recurso natural, patrimonio de la humanidad, que nace, evoluciona y muere. Y se estima que es el nacimiento, se estima por encima de los 1.000 millones de años para un centímetro cúbico del suelo, y la evolución depende del manejo que le demos, y ellos mueren en la medida en que no le demos un buen manejo, vamos terminándolo degradando hasta llegar a unos extremos que ya no nos sirve para producir alimentos, que es la razón de ser de nuestros suelos. Mil gracias por la presentación, por la atención, y quedo pendiente por si acaso alguna pregunta al respecto. ¿Aló, ahorita? ¿Aló? Perfecto, ya, Gersaín. Muchísimas gracias, Doc, por su presentación, por el excelente uso del tiempo. Y sí, por favor, esperen o no se vaya a desconectar, porque una vez pase la siguiente presentación, vamos a estar en la sección de preguntas. Seguimos saludando a las personas que nos acompañan. Decirles que, por favor, no dejen de hacer sus preguntas. En el chat las pueden hacer. Escriben su pregunta, dicen para quién, para cuál de los ponentes va dirigida, y ahí las estaremos recogiendo para más adelante en la sección de preguntas y respuestas, leerlas y que el panelista las responda. Igualmente les pedimos contestar la encuesta, ahí se les está dejando el link de la encuesta en el chat. Por favor, respondan a esa encuesta, que es para nosotros muy importante conocer su opinión a través de las encuestas. Vamos a hacer la última presentación. Le corresponde cerrar esta primera parte de la jornada al profesor e investigador Hugo Ruiz Erazo, quien nos hablará sobre la recuperación de pasturas degradadas en Trópico Alto mediante adecuados sistemas de labranza, enmiendas y fertilización. El doctor Hugo Ruiz ha tenido varios cargos y varias actividades. Es vicerrector académico de la Universidad de Nariño, ha sido decano, investigador, PhD, con una alta experiencia en el tema de manejo y recuperación de suelos en Trópico Alto. Doctor Hugo Ruiz, bienvenido, gracias por acompañarnos. Qué bueno que haya usted aceptado estar en este evento. Mil gracias, ingeniero Jorge León Sarasti. ¿Sí me está copiando correctamente? Perfectamente, sí, señor. Muy amable. Un cordial saludo a usted, a la Corporación Agrosavia, a los panelistas Edgar Almanza y Yersain Rengifo, a su equipo colaborador Laura y Adriana, y a todos los presentes. La charla que vamos a hacer es básicamente compartirles unos temas que nos preocupan en los suelos de ladera sobre degradación, y vamos a compartirles algunos resultados de las investigaciones que llevamos a cabo acá durante largos tiempo aquí, preocupados en términos de labranza, preocupados en términos de fertilización y sobre todo en el término de la no degradación de esos suelos que permanentemente está trabajándose en estas zonas andinas por el mal manejo de los mismos. Entonces les voy a compartir aquí la pantalla. Me dijo Jorge que yo cerrara la pantalla mía para efectos de que se escuche mejor, ¿es correcto? Pues sí, sí puede hacerlo y nos comparte la presentación. Muchas gracias, usted me confirma y si está la madre. Todavía no la vemos, ya. ¿Puede ampliarla, profesor? Perfecto, con mucho gusto. Ahí sí estamos. Perfecto, ya. Perfecto, profesor. Adelante. Muchas gracias. Muy amable y un cordial saludo a todo el auditorio presente. La recuperación de pasturas degradadas en trópico de altura mediante adecuados sistemas de labranza y enmiendas y fertilización fue la charla que les preparamos
Básicamente pensando en la gran preocupación que hay sobre el manejo de los suelos de la ladera en el departamento de Nariño. Los que me antecedieron hablaron sobre degradación. Aquí tenemos algunas áreas seriamente preocupantes por los procesos de degradación. Como mirábamos, Colombia está entre áreas de seria preocupación y áreas de cierta preocupación. Esto lógicamente va avanzando por efecto de que no se tiene programas como tal para evitar esos procesos degradativos en general como políticas de trabajo de conservación de suelos, ya que los procesos degradativos son 7. Aquí vamos a trabajar básicamente sobre la erosión acelerada, compactación y fertilización dentro de esta charla. Colombia tiene 3 tipos de suelo básicamente representativos, que son los suelos de ladera, los suelos vertisoles del Valle Geográfico del Río Cauca y los suelos oxisoles. ¿Qué nos dice este gráfico? Básicamente todos, una vez salen a procesos productivos, son de baja productividad química, pero de muy buena productividad física. Con manejo, nosotros podíamos llevarlo, el manejo químico, podíamos llevarlo a alta productividad, estoy hablando de fertilidad química, y hacer que los costos de manejo sean bajos. Pero, desafortunadamente, estos movimientos no se dan normalmente por efectos de manejo, de una falta de manejo integrado en la parte de fertilidad física, química y biológica. De ahí que vienen los procesos de degradación, porque el suelo, cuando sale de bosque, para, digamos, por llamarlo así, de bosque de la gran mayoría de nuestras áreas colombianas, sale a producción, a sistemas de cultivo, tiene una buena estructura, donde tiene una buena macroporosidad, una buena mesoporosidad y microporosidad. Este es un suelo estructurado. Con el tiempo de uso y generalmente no muy adecuado sin diagnóstico, puede llegar a ser suelo microporizado y ahí empiezan los problemas de movimiento de nutrientes, porque los nutrientes se mueven por flujo de masa, por difusión y la raíz hace su proceso mediante la captación, mediante interceptación radicular, pero necesitamos buena estructura del suelo. Entonces, esto sería un suelo ideal con una buena estructura, una buena organización de agregados que le permita al suelo cumplir su proceso normal de sostener cualquier tipo de sistema de cultivo. La labranza tradicional en la zona andina es la labranza de volteo. Y esa labranza de volteo se hace sobre pendientes acima de 50%, en general hasta 70%, con las connotaciones de destrucción de los agregados y el arrastre de los mismos por efecto de la erosión. ¿Qué quiere decir esto? No es el sistema per se de la labranza que degrada los suelos, sino es la mala colocación de esos sistemas de labranza en estos suelos de ladera. Aquí tenemos una gráfica de impacto de las labranzas, que es el mismo efecto que hace en la ladera cuando usted le coloca 2 pases de labranza, 4 pases de labranza y 8 pases de labranza. Este impacto aquí es el que realmente sucede cuando se hace labranza con discos de arado a favor de la pendiente, que es un tema normal en nuestros suelos. Nariño y en general la zona de ladera, llamo Boyacá, Antioquia, y sobre todo la parte Nariño, que tiene mucha más relación con esto, tiene un sistema de labranza que llama guachado. Este guachado lo hicieron los incas para protección del suelo como tal, y lo diseñaron para trabajar encima de 3.500 metros sobre el nivel del mar, con las connotaciones especiales que tiene de protección. Entonces, cuando se hace guachado, es este cultivo de papa que después se rota con pasturas. Entonces, 2 años de guachado o de papa y 2 años de pastura. Pero al introducir, y quiero que lleven esta imagen para comparar con la siguiente, al introducir la labranza sobre este mismo tipo de suelos, terminamos trabajando sobre el subsuelo, como lo pueden mirar.
Entonces, cuando se trabaja sobre el subsuelo, como sucede por los malos diseños en el tipo de labranza que se trabaja, realmente los costos de producción del cultivo de papas se llegan a incrementar. Tanto que hoy, para producir un cultivo de papa y rotar después con pastura, porque ese es el modelo, puede llegar hasta 40 millones de pesos por hectárea los costos de producción, que realmente es un tema muy álgido y muy preocupante hoy, sobre todo con toda esta cuestión del incremento de los insumos para la producción de los cultivos intensivos, extensivos o cultivos de áreas pequeñas. Entonces, fácilmente, a raíz de esos procesos degradativos en Nariño, es común el paisaje que ustedes están observando aquí. Aquí esto se rota, en este momento es ganado, después pasa aquí el ganado, aquí pasa papa y se va rotando cada 2 años este tipo de modelos. Pero si no se hace una labranza adecuada en estos paisajes, pues lógicamente estas zonas de ladera, la tendencia es a degradarse cada día más. Este es un punto que hemos llegado nosotros en el departamento de Nariño, donde entre los años 80 y 90, normalmente en Nariño se producía el mejor trigo de Colombia. Y hoy, sobre esos 9 municipios, en muchos sectores, pues obviamente con la apertura económica desapareció el trigo, pero con la labranza y el mal manejo también desapareció el suelo. Entonces son temas muy preocupantes que nosotros, desde la universidad y desde nuestro grupo de investigación Cultivos Andinos, venimos trabajando desde el 99 en qué hacer para mejorar esta situación. Una de las investigaciones que nosotros llevamos sistemáticamente a cabo es mirar y sensibilizar al agricultor en términos de erosión. Este es un implemento que es el microrelevímetro desarrollado por el doctor Edgar Amezquita en el CIAD. Él fue mi tutor allá cuando yo era investigador en el CIAD. Y este equipo, la ventaja que tiene es que le hace el dibujo o la gráfica de qué está pasando aquí en el lote con base en estas varillas. Esto es muy importante porque así se sensibiliza en términos de erosión al agricultor. Una de las apuestas que nosotros logramos contrastar con estas investigaciones con Mari Descansé, que hoy es una profesional bien sucedida en su carrera de ingeniería agronómica, es mostrarle al agricultor que el guachado que ustedes miraban allá en esa foto que les compartía no era tan ecológico y tan protector del suelo como se pensaba. Aquí tenemos unos resultados. Esto es las variaciones del relieve con este aparato del microrelevímetro con labranza animal. Esto es con cincel vibratorio. Este es el guachado, la puesta del agricultor y el testigo, pues obviamente la pradera nativa. Si ustedes me acompañan aquí, este color azul o próximo azul es el lote sin preparación antes de la preparación y esto vino tinto, es el movimiento de suelo que se produjo ya medido después de todos los procesos una vez cosechado el lote. Si ustedes comparan, esto es remoción de suelo y esta remoción de suelo, que esto está en curvas de nivel de estos dos tratamientos, pues estadísticamente nos mostró que era menor que la remoción que se hacía con el guachado. Entonces, conclusión, es posible trabajar en zona de ladera con sistemas conservacionistas y hay que revisar la parte del guachado que se hacía a favor de la pendiente que les decía que se desarrolló con los incas para efectos de que se pudiese hacer en contra de la pendiente y cambiar la cultura, es una ganancia dentro de la investigación. Y esto fue lo que sucedió. Hoy encontramos guachado en contra de la pendiente, obviamente resistencias en la cultura del manejo del cultivo de papa, porque a partir de la papa se siembra pasto y aquí se mantiene el suelo. Esos son los dos resultados bien interesantes porque nosotros a esto le unimos ciclo de pastoreo, capacidad de carga y tiempos de recuperación del pasto y por supuesto es una buena alternativa porque aquí ustedes pueden ver el modelo de producción.
aquí está la ganadería y aquí está sembrado el guachado a favor de la pendiente, como les comentaba, históricamente se hace. Entonces hemos venido incidiendo sobre el agricultor para cambiar esta fisonomía a favor de la pendiente y trabajar mejor los lotes en términos de protección de la productividad física, química y biológica. ¿Por qué? Porque cuando no se hace estos ciclos de pastoreo, tiempo de recuperación y capacidad de carga medida, pues lógicamente el pasto en el departamento de Nariño, en los suelos de ladera, por el pisoteo y la compactación, básicamente este es el panorama. La explotación del pasto a 5 centímetros del perfil del suelo. ¿Qué estamos haciendo respecto a esto? La apuesta grande es la labranza vertical. Si ustedes miran, esta es la gráfica de la penetrabilidad del lote que acabamos de mirar, donde aquí la resistencia a la penetración, medida por el penetrógrafo, es la resistencia que opone el suelo a ser penetrada por la raíz. Si ustedes miraron la foto, como mirábamos la foto anterior, el lote estaba compactado, aquí es baja resistencia, media resistencia, alta resistencia y extrema. Si miran aquí, el rojo es el desarrollo de raíz, a 5 centímetros que estaba la resistencia extrema, a 5 centímetros está la raíz, independiente de la buena humedad. La apuesta, la labranza vertical. Una vez se hace la labranza vertical, el panorama cambia y la raíz puede explorar a baja resistencia de penetrabilidad, de resistencia del suelo, hasta los 10 centímetros y este es el resultado productivo. Conclusión, la apuesta es la labranza vertical en estos suelos de ladera y el no volteo. Una de las preocupaciones que nosotros siempre tenemos en la zona andina es por el origen de nuestros suelos, la acidez del mismo. Nosotros siempre estamos trabajando abajo de 4.5, 4.9 máximo, y entonces ahí es donde vienen las enmiendas como una alternativa de manejo. Esas enmiendas las venimos trabajando hace varios años. Aquí les estoy compartiendo el último trabajo que desarrollamos con la Corporación AgroSavi y la Universidad de Nariño, buscando enmiendas de diferentes fuentes para efectos de mejorar ese ambiente edáfico y la absorción del fósforo. Esas enmiendas, pues aquí como pueden mirar, la cal agrícola, cal dolomita y el yeso agrícola, nosotros lo que hicimos fue cruzar esto con 4 dosificaciones, una que sea el testigo y una enmienda, una dosis, la dosis 3 que ustedes aquí miran, que son 11 toneladas por hectárea. Ese era un modelo que se viene trabajando sobre el pasto neozelandés. Obviamente estas cantidades es tratar de validar ese modelo de aplicar 11 toneladas por hectárea allá en esos suelos temperados que son de carga permanente a estos suelos de carga variable, simplemente para validar el modelo. Y utilizar dosis normales que utilice el agricultor. Y la dosis 2 es el 50% menos de esa dosis normal que utiliza el agricultor. Todas estas fuentes ajustadas con el poder relativo de neutralización y el índice químico de las cales. Y ahí están las dosificaciones. Este es el diseño en campo, donde trabajamos tres fuentes versus 4 dosis en 3 repeticiones. Básicamente, ¿qué encontramos? Que en términos de fuentes no existe diferencias estadísticas para las 3 fuentes que nosotros utilizamos. Pero cuando fuimos a dosis, nosotros encontramos que la dosis de 11 toneladas por hectárea, que de hecho es alta para nuestros suelos andisoles, pues era la que tenía la diferencia estadística respecto a la dosis del agricultor y el 50% menos de esa dosis de calcario aplicado en el suelo de 4.9 de pH, un suelo andisol. Básicamente, ¿cuál es el análisis de aquí? La valoración del modelo es interesante, pero si lo miramos desde el punto de vista rendimiento, nosotros por rendimiento ganamos aquí un 36%, pero cuando utilizamos la dosis de 11 toneladas, nosotros estamos yéndonos a un 86% más de calcario. Lo que no se justifica en estos suelos, ¿por qué? Por un tema de desprotonización
que tiene la reacción de la aplicación del calcario en el suelo, lo que hace que con esa desprotonización normalmente usted no modifique el pH a grandes rangos. Simplemente lo que se procura acá para efectos de aplicación de calcario es precipitar el aluminio y facilitar la absorción del fósforo para que sea más eficiente. Básicamente eso es lo que hacemos. Entonces ahí queda la relación de la investigación, validando el modelo, pero la pregunta es, ¿será necesario llevar 11 toneladas pensando de pronto en detrimento de oro, etcétera? Pues es una investigación que acabamos de terminar y estamos pensando en que estos modelos que tenemos aquí de aplicar las dosis normales para mantener esa precipitación del fósforo y mejorar esa eficiencia del fósforo, sería mejor que irnos a dosis más altas por los resultados que están mirando. Y la otra apuesta que tenemos en fertilización es la aplicación de silicio en nuestras pasturas. Esto es un trabajo que venimos haciendo desde 2010, donde nosotros trabajamos diferentes dosis de silicio, como ustedes pueden ver aquí, diferentes dosis de NPK con diferentes dosis de silicio. ¿Qué quiere decir? Dosis alta, dosis comercial, 50% menos y 50% menos de NPK. Entonces, ahí construimos la dosis alta, medio, baja. Y el silicio en 4 dosis, donde es sin silicio y llevando a 100 kilogramos 75 y 50, que es 25% menos a partir de la dosis comercial de magnesil para este caso. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cómo potencia el silicio a la pastura? ¿Qué encontramos en esta investigación? Que definitivamente el NPK alto y el silicio alto pues tienen diferencias estadísticas con los demás. Pero hay una cuestión interesante que le estamos apostando hoy, es a la dosis de NPK medio y al silicio alto, que es el tratamiento 4, que fue el que dio diferencias estadísticas con todos, menos obviamente con la dosis alta de silicio y alta de NPK. Para efectos del forraje verde y materia seca, igualmente nosotros encontramos que una gran apuesta para el raigras que tenemos es NPK medio y silicio alto. Esto lo venimos trabajando con muchas investigaciones. Aquí les comparto la última que se sustentó ayer, porque teníamos sí la certeza de que el silicio potenciaba la producción y el rendimiento como tal, pero queríamos llevarlo más allá. Y lo llevamos, de hecho, lo llevamos a construcción de curvas de absorción de nutrientes y lo llevamos a índices. Y con esta gráfica, que es una parte de la sustentación de la tesis de Haru Cheñá, que terminó ayer de maestría, le estoy compartiendo una corroboración de lo que queríamos nosotros. Nosotros quisimos llevar a esto a evaluarlo no solo en términos de rendimiento, sino llevarlo a términos de curvas de absorción. Desarrollamos curvas de absorción de nitrógeno, de potasio, de fósforo y además desarrollamos índices. Los índices eficiencia de utilización de agua, coeficiente de utilización biológica, eficiencia de utilización de nutrientes, ya llevándolo al tema nutricional. Aquí les comparto solo un resultado, el del nitrógeno. ¿Qué nos dice esta gráfica? Nos dice que los días después del corto de uniformización, que la verdad pues es un tema de la cosecha como tal, una vez se siembra, al 90 días se corta y después se empieza la evaluación de 0 hasta 40, que es cuando se pastorea en la zona. Encontramos que a los 40 días, que es el tema del día del pastoreo, los ciclos de pastoreo, a los 40 días hay la mayor absorción de nitrógeno. Pero esta mayor absorción de nitrógeno se da cuando el NPK está en interacción con el silicio medio. Una situación que ya habíamos captado ahí en rendimiento, pero que quisimos corroborarlo dentro de las curvas de absorción. Realmente es un tema esto nutricional que nos corrobora las investigaciones que venimos haciendo. Esto significa, en términos de costos, tiene una cuestión bien interesante, porque significa disminuir los costos en términos de NPK aplicando el 50%
a la pastura Ryegrass y aplicar el 100% del silicio en términos de magnesil con 100 kilogramos por hectárea como tal. ¿Por qué? ¿Para qué todas estas investigaciones que hemos ido llevando sistemáticamente para tratar de, por lo menos, de evitar la degradación continuada de la fertilidad física, química y biológica? Porque estamos empeñados en responder a unas necesidades de la agricultura de hoy, que debe responder a un aspecto económico, a un aspecto social y un aspecto ambiental, y debe haber un equilibrio en ese sentido. Y ese equilibrio se lo puede lograr mediante el desarrollo de algo que el doctor Edgar Amezquita en el CIAP desarrolló durante mucho tiempo, y lo hizo en el llano también en Carimagua, pensando en la teoría de la formación del acaparable, que es unas labranzas adecuadas, que es mejoramiento de la estructura, un mejoramiento químico como respuestas a labranzas adecuadas y una fijación de esa fertilidad en términos del mejoramiento biológico. Eso es lo que nos daría a nosotros muy buen éxito en estos suelos de ladera, manejando con ese esquema integral del suelo, del recurso suelo, pues obviamente ahí va inmerso el recurso agua. Porque la gran, digamos, una de las cuestiones que nosotros tenemos que preocuparnos en el país es hasta dónde le dejamos explorar a la raíz el suelo. Si usted le deja explorar la raíz a 10 centímetros, esta es su respuesta. Si usted le deja que vaya hasta 20 centímetros, esta va a ser esa producción. Misma comentario para todos los cultivos. El éxito es la exploración del perfil del suelo. Pero si usted llega a que se explote 30 centímetros, esta es la respuesta. Y si logra que la raíz baje más y explore, porque los nutrientes están aquí, no desde el punto de vista de aplicación, como lo que se hace en los suelos compactados y en los suelos de ladera donde se maneja más el recurso, mire la respuesta del cultivo. Entonces, con esos comentarios y ese compartir de esas investigaciones en las que venimos empeñados en la zona de ladera, acá en la zona del departamento de Nariño, que tiene 11 subregiones y 64 municipios, quiero decir finalmente que el futuro no es lo que esperamos, sino lo que hacemos. Muchas gracias por su atención y muy amables por la invitación. Muchísimas gracias al doctor Ruiz Erazo por su presentación. Excelente presentación. De verdad que le damos las gracias por su participación en nuestro evento. No se nos vaya a retirar. Les pedimos ahora sí a los tres facilitadores que por favor enciendan sus cámaras y vamos a pasar a la sección de respuestas a las preguntas que ya nos dejaron los asistentes a nuestro evento. Esta sección es moderada por Adriana Lucía Ballesteros. Ella es coordinadora de innovación en el Centro de Investigación Nataima. En este espacio pretendemos responder, si es necesario, hacer discusión alrededor de las preguntas que nos han hecho algunas personas del público y nos las han dejado en el chat. Aquí haremos un primer filtro para que las preguntas no se repitan y sean pertinentes de acuerdo a la temática que se ha tratado el día de hoy en las presentaciones. Bienvenida, Adriana, qué bueno que nos acompañes. Muchas gracias por estar en este seminario. Adelante. Muchísimas gracias, Jorge, a ti por la invitación y a los doctores Edgar, al doctor Gersaín y al doctor Hugo. Muchísimas gracias por tan buenas presentaciones. Entonces, vamos a revisar las preguntas que tenemos en el chat. Para el doctor Edgar, a nivel general, nos causa curiosidad si actualmente se ha medido algún tipo de beneficio frente a las obras que se implementaron en su momento a partir del proyecto, si de pronto se ha vuelto a medir la capacidad, el tema de erosión o algún tipo de mediciones actuales. Básicamente, toda la actividad
se hizo bajo el esquema de agronegocio. O sea, para la corporación, en aquellos días Corpoica, creo que como negocio fue lo mejor, y creo que todavía ha sido lo mejor que se ha podido hacer como agronegocio para la corporación. Para la región, se diseñó unos beneficios que están palpables en que absolutamente todo el mundo ahora se crearon empresas o emprendimientos con base en la tecnología que nosotros desarrollamos allá y que actualmente la están impulsando absolutamente todas las petroleras que están haciendo este tipo de obras civiles. La autoridad ambiental exige que se le haga exactamente ese tipo de manejo que nosotros hicimos allá. Ahora, tiene un punto un punto clave ahí, es que al utilizar nosotros, por ejemplo, las praderas mejoradas, los pastos mejorados, inicialmente en las zonas petroleras no existe ganado, pero en la medida en que se van reduciendo las tareas de manejo de obras civiles, de carreteras, de todo esto, esas áreas quedan a merced de los finqueros. Y en la época seca, al establecer nosotros ese tipo de cobertura mejorada, fertilizada, entonces van quedando, llega la época seca y se acaba el pasto nativo y nos quedan solamente los manchones que fueron readecuados, revegetalizados. Entonces el ganado llega, es exactamente ahí, y esto puede, en algunos tipos, puede dañar las obras que todavía no estaban bien estabilizadas. O sea, inicialmente hay que mantenerle el control al manejo del ganado, porque básicamente es un manjar que le estamos colocando en una zona en donde la pradera es muy pobre. Ese es como lo único que quedó así de control. Entonces hay que colocarle cercas al trabajo que se vaya haciendo. Por otro lado, también lo decían los otros panelistas, en la medida, aquí la inversión que se tuvo que hacer fue alta, porque el deterioro fue altísimo. En la medida en que se va aumentando la degradación, había un cuadro que presentaron, va aumentando el costo para poderlo recuperar y recuperarlo en su funcionalidad, porque ya como estaba inicialmente no se puede restablecer, hay que recuperar su funcionalidad. Pero eso, en la medida en que se va degradando, va costando muchísimo más, y solamente cuando el Estado o cuando empresas muy poderosas pueden llegar a hacer este tipo de inversiones, de recuperar los suelos que se han dañado. Pero el beneficio sí es palpable, porque para la creación de emprendimientos con base en tecnología desarrollada por nosotros, sí se hizo, está activo. Perfecto, doctor Edgar. Muchísimas gracias por su respuesta. Creo que es muy importante poder mostrar que justamente los resultados de este tipo de investigación pues justamente puedan ser implementados por estas empresas de esta naturaleza y puedan mitigar el impacto que se está generando en las zonas de influencia en donde están instaladas. Muchísimas gracias. Para el doctor Herzaín tenemos un par de preguntas. La primera nos pregunta Ariel Lozano, dice, ¿hubo alguna incidencia de las coberturas sobre la acidez del suelo? Tienes el micrófono cerrado, Herzaín. El objetivo no era evaluar propiedades químicas del suelo, el objetivo era conservar el suelo. Implementación de obras de bioingeniería para la conservación del suelo. Por lo tanto, no estimamos ese parámetro ahí. Sin embargo, para todos es bien sabido de que los suelos de Santander en términos generales son pobres de materia orgánica, son ácidos y
obviamente en su mayoría tiene muy baja capacidad de intercambio catiónico. Y unido a que casi que el 80% de los suelos del departamento presentan una topografía con unas pendientes que sobrepasan en muchos casos del 50%. Por ello fue la justificación para poder establecer este experimento, donde inicialmente se evaluó la pérdida de suelo por erosión laminar y se complementó con la implementación de obras de conservación de suelos. Entonces el objetivo fue más que todo el énfasis de estimar la pérdida de suelo por erosión laminar. Gracias, doctor Gersaín. Nos preguntan, pues, de manera general la informativa para el público que nos acompaña el día de hoy. Nos dicen que si AgroSavia presta el servicio de acompañamiento para el correcto manejo de suelos y correcto, pues, uso del suelo en fincas. De pronto, como para información general del público que nos está preguntando. Sí, doctor Gersaín, de pronto si usted nos puede... ¿Aló? Yo puedo contestar. Ah, bueno, doctor Edgar, muchas gracias. Sí, creo que Gersaín tuvo un problema de internet. Sí, efectivamente sí se puede, se presta asesoría y acompañamiento, si quieren, a los productores que estén interesados en hacer un manejo adecuado del suelo y de conservar la salud del suelo, que es lo más importante. Perfecto, doctor Edgar, muchas gracias. Bueno, entonces continuamos con el doctor Hugo. Tenemos varias preguntas en el chat para el doctor Hugo. Bueno, tenemos primero, nos la hace Gabriel Artunduaga, nos dice que cuál es la relación entre la fertilización química y el deterioro del suelo. Gracias, y mil gracias por la pregunta. Hay varias. Cuando usted hace fertilización química y está sobre suelos ácidos y aplica fertilización o fertilizantes que tenga reacción ácida, eso va a contribuir al aumento de los hidrógenos en el suelo, va a contribuir al aumento de la acidez del suelo. Al aumentar la acidez del suelo, pues obviamente va a disminuir sobre todo la absorción del fósforo, y esa disminución significa, dentro de esos 7 procesos de degradación del suelo, el aumento de esa acidez, que implica baja fertilidad o baja eficiencia de utilización, sobre todo del fósforo que está aplicando. Ese sería uno de los factores que se debe entrar a evaluar, porque siempre que se fertiliza, todo profesional tiene la obligatoriedad de revisar qué tipo de reacción produce el fertilizante que está aplicando y con base en eso hacer esas recomendaciones. Porque realmente la recomendación, infelizmente, en Colombia se la ha llevado solo a la recomendación de fertilizantes, y el requerimiento realmente de un cultivo está en función de adaptación del cultivo, de manejo físico, químico, biológico y, sobre todo, el manejo de la labranza y esas buenas prácticas agrícolas que se deben hacer para que el cultivo llegue eficientemente a producir lo que se pide, pero además lo que se piensa o lo que se espera, pero además manejando la calidad del suelo como tal. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Hugo. También tenemos una pregunta, dice que si tenemos suelos con nutrientes insolubles, ¿podemos aplicar microorganismos que ayuden a solubilizar estos nutrientes y de esta manera sean más asimilables para las plantas? Hay trabajos que se hacen, no tanto nutrientes insolubles, ¿no? A la persona que pregunta, solo para colocarlo como ejemplo, el fósforo, por ejemplo, se divide en dos en la solución, digamos, en el esquema del suelo, es el fósforo no lábil y el fósforo lábil. Ese fósforo no lábil, digamos, es posible que lo ayude las reacciones en el suelo con ciertos manejos que se puede hacer, las enmiendas, más algunos
algunos microorganismos, que ahí sí se entra a trabajar con los microorganismos eficientes, que se llama, caso micorrizas, que se debe ahí sí, si se quiere eficientizar eso, es hacer un barrido en la zona donde esté, está preguntando, mirar qué microorganismos eficientes hay, su trabajo de microbiología, y sobre esos microorganismos eficientes trabajar para mejorar ese fósforo no lábil y tratar de que igualmente la planta pueda tomar más fósforo del que tiene, ¿no? Pero digamos, cuando uno habla de insolubles como tal, no es tanto insolubles, más bien que se encuentran en la matriz del suelo y no está siempre de la solución del suelo como tal. ¿Cuál es el trabajo nuestro? Tratar de que esos elementos que no hacen parte de la solución estén en la solución del suelo. Y ahí es donde entra un poco el ejercicio que hablábamos hoy, en parte el encalamiento de los suelos, no buscando mejorar el pH en esos suelos de carga variable, sino mejorar la absorción en el caso del fósforo, el caso del silicio, que también entra a jugar en parte ahí, porque el silicio hace reacciones de precipitación. Cuando se forma ácido, precipita el aluminio, pero con esto no quiero decir al auditorio que el silicio, que ya me ha llegado a la Universidad de Estudiantes, proponiéndome trabajar el silicio como enmienda. No, el silicio lo que buscamos es mejorar la nutrición del cultivo, pero en esa reacción, en esa transformación hacia ácido, realmente cuando está en ácido, él puede colaborar en la precipitación del aluminio y mejorar ese fósforo no lábil en lábil, básicamente. Muchísimas gracias, doctor Hugo. Hay otra pregunta relacionada con el mismo, la misma dirección. Alexander Bejarano nos dice, los suelos de serranía sabemos que son los suelos oxisoles con alto contenido de hierro y aluminio. ¿Cuál sería el mejor manejo para estos suelos si quiere generar una agricultura en esta zona? Alejandro, mil gracias por la pregunta y yo quiero remitirlo a donde yo tuve el gusto de vivir 5 años. Estuve haciendo mi doctorado hoy en Brasil y pude ver la historia de cómo se desarrollaron los suelos, los latosolos allá, que son los oxisoles nuestros. La diferencia entre el oxisol nuestro y el latosolo allá es que la densidad aparente nuestra es más alta, son más suelos más endurecidos los nuestros, pero igual de pobres. ¿Cuál es el trabajo que se debe hacer? Y ojalá en Colombia estamos en mora de hacerlo, realmente empezar algo sistemático como política de Estado para trabajar en los suelos oxisoles. Sé que se ha trabajado en unas partes, yo fui parte del CIAP con el doctor Edgar Amezquita trabajando en Carimagua, por eso les mostraba lo del desarrollo del acaparable, que es una teoría que se desarrolló con el AA, pero necesitamos masificar esa teoría. ¿Dónde está el éxito de los oxisoles para mejorar la productividad, Alejandro? Es buscar la mejor enmienda a trabajar y buscar la mejor profundidad de trabajo de esa enmienda en el suelo. Si hablamos de Brasil, nosotros sabemos que el yeso agrícola funciona muy bien allá, pues obviamente se utiliza cal apagada, cal agrícola, pero en términos de yeso agrícola se enriquece con azufre esos suelos pobres y se lo ubica a 15 centímetros. Con eso, hoy Brasil básicamente tiene casi 50 millones de hectáreas sembradas en soya. La pregunta es, si allá producen granos para el mundo, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo acá en los oxisoles? Entonces, se necesita masificar ese tipo de investigaciones con enmiendas, con tipo de enmiendas, con tipos de dosis, tipo de, digamos, obviamente los paisajes son diferenciales, las condiciones edafoclimáticas, pero hay que empezar por allí. Manejar la enmienda, después enriquecer, yendo en camino hacia algo que se llama la agricultura de conservación, donde más del 30% de los residuos queden sobre la superficie y evitar algo que yo mostraba aquí, pero era porque era el tema de ladera, pero la verdad es un tema que es muy común en los llanos orientales. La gráfica que yo les mostraba de 2, 4 y 8, la verdad la hicimos allá, que es el mismo impacto en los suelos de ladera. ¿Por qué allá da 8 pases de labranza? El llanero hace 2 pases de arado, 2 pases de rastra, 2 pases más de cruce y después da el pase de rastrillo pulidor. Eso lleva a la quiebra, más o menos en 7 años, de la estructura del suelo. La riqueza que tiene el llano es la estructura del suelo. Y esa estructura del suelo se debe preservar con buenos sistemas de labranza,
buenos planes de manejo de fertilización, pero sobre todo manejo de enmiendas y caminar hacia la agricultura de conservación. Perfecto, doctor Hugo. Creo que tenemos otra pregunta y creo que el tema pues, nos ha generado bastante inquietud en los participantes. Alfonso Nieto nos pregunta, ¿cuál es la relación costo-beneficio cuando se aplica la fertilización media de NPK silicio alto versus los otros tratamientos? Vale, Alfonso, muchas gracias. Digamos, nosotros lo hemos traducido en costo, esto sí, siempre. El costo-beneficio es que usted puede tener altas producciones de raigras a partir del NPK medio y con el silicio alto, y usted puede llegar a disminuir hasta el 30% de los costos de producción en ese sentido, en general. Pero la apuesta va más allá, porque la apuesta que le comentaba es básicamente lo que tenemos hoy, es que se adopte el silicio como una alternativa para el manejo de las pasturas en la zona de ladera nuestra. Nosotros estamos trabajando con AgroSavia, una investigación hace 4 años en un proyecto de regalía, estamos terminando, ahora en 2 meses terminamos, y esa es una de las grandes apuestas que hemos sacado de esa investigación. La última gráfica que yo les comentaba, que les mostraba de mi estudiante de maestría que sustentó ayer en la universidad y le dieron meritoria por su investigación de 3 años consecutivos, pues la verdad nos mostró eso, que se puede utilizar usted el NPK medio con silicio alto, mejora la calidad, incrementa el rendimiento y puede bajar hasta el 30% del costo de producción. Y es importantísimo porque empezamos con algo que miramos en otros países, que el silicio era bien interesante para trabajarlo. Y hoy, por ejemplo, Diana, que es la que empezó la investigación que les compartí al inicio, únicamente de evaluar el rendimiento, la altura de planta, y la materia seca, la verdad, ella hoy, a raíz de ese trabajo y las notas que obtuvo, ganó el Premio Nacional de la Ciencia del Suelo y hoy ya es PhD y anda trabajando con silicio en Capsicum. Imagínense hasta dónde hemos avanzado, pero es interesantísimo esto porque es la gran apuesta, ¿no? No solo mirarlo desde el punto de vista costo, porque ya sabemos que reduce, pero sí el mejoramiento de la absorción de los nutrientes como tal, y sobre todo la defensa hacia plagas, enfermedades y tal, que tienen estos cultivos, sobre todo las gramíneas, ¿no? Porque para finalizar este comentario, Einstein en nutrición le llama el elemento enigmático. ¿Enigmático por qué? Porque es el segundo, en la corteza terrestre es el segundo elemento, y nosotros se lo estamos colocando al cultivo hoy para potenciar básicamente los demás nutrientes, ¿no? Y sigue siendo un elemento benéfico, no un elemento esencial. Sería hasta allí. Gracias por la pregunta, Leandro. Muchísimas gracias, doctor Hugo. Bueno, nos preguntan esto para todos los ponentes, y es en dónde podemos consultar los resultados de esas investigaciones. Empecemos con el doctor Edgar. ¿Dónde podemos consultar estos resultados de la investigación que se presentó? Sí, lo podemos consultar en las memorias de la Sociedad Colombiana de la Ciencia del Suelo. Ahí tenemos artículos. Unas publicaciones que se tienen también en la Biblioteca de Colombia, la BAC. Se puede buscar por Jaime Bernal, por Orlando Argüello o por Edgar Almanza. Entonces, eso no, ahí está todos los artículos que se han publicado, los libros también. Vale, muchísimas gracias. Creo que Gersain salió. Pero bueno, seguimos con el doctor Hugo. ¿Dónde podemos encontrar entonces los resultados de estas investigaciones, doctor Hugo? Adriana, pueden ubicarlo al igual que el doctor Edgar hablaba, lo pueden encontrar artículos que hemos publicado, sobre todo el de silicio inicial de Diana, están publicados en la Sociedad Colombiana de la Ciencia del Suelo. Allí, en diferentes ediciones, se han publicado algunos artículos.
Igual está publicado en la revista de la Universidad del Cauca. Igual pueden accesar a la biblioteca de la Universidad de Nariño y pueden encontrarlos ahí. Y hay publicaciones que se han trabajado y se han hecho extensivas a través de Cielo, ¿no? De la revista Cielo. Y entonces pueden ubicar ahí, colocando el nombre o colocando el elemento, por ejemplo, silicio, van a encontrarlo, colocando la labranza, pueden encontrarlo como palabras clave, ¿no? Eso sería como las fuentes. O si no, al mail, con mucho gusto, ahí en la presentación estaban los mails, me escriben y con mucho gusto les podemos facilitar material si necesitan. Vale, muchísimas gracias, doctor Hugo. Sí, queremos también, las preguntas que hemos hecho son preguntas pues que han ido surgiendo en el chat, no vamos a hacer todas las preguntas, pero pues estamos resaltando aquellas que son más significativas en relación con la presentación. Entonces, bueno, creo que ya para terminar queremos invitarlos a todos en relación como a los resultados de investigación, también pues AgroSavia cuenta con la Biblioteca Agropecuaria Colombiana, pueden consultarla, es de libre acceso para todos, www.agrosavia.co, pueden consultar el link de bibliotecas y de igual manera ahí también podemos encontrar los diferentes servicios que presta la corporación en temas de análisis de suelos y cualquier pregunta pues en atención al cliente AgroSavia también podemos hacer los diferentes inquietudes que tengamos sobre este tema si se requiere algún acompañamiento. Entonces, pues muchísimas gracias a todos por sus presentaciones, sus intervenciones realmente muy nutridas para el día de hoy. Y pues, Jorgito, muchas gracias y estaremos aquí entonces la próxima semana. Gracias, Adriana. Todavía no se me vayan, esperen un momentico. Me está llegando una pregunta. Me está llegando una pregunta muy interesante. Nosotros sacamos un artículo de prensa el lunes de esta semana, promocionando esta jornada. Y una persona me pregunta, me pide aquí por mi WhatsApp, que le pregunte a los panelistas qué opinan de esta afirmación hecha en el artículo de prensa. La mayor parte del suelo agrícola de Colombia, o no la mayor parte, pero una muy buena parte, está en los ríos causando desbordamientos o en bocas de ceniza obstaculizando la entrada de los barcos a puerto. Esta persona me dice que le pida por favor a los panelistas que emitan una opinión al respecto. ¿Quién empieza? Empecemos por el orden que se presentó, ¿no? Dale, sí, perfecto. Bueno. Claro. Bueno, la mayor parte de los suelos no, pero sí buena parte. Porque mostraban en una presentación los grados de erosión. Creo que más del 70% del país está erosionado, que tiene algún problema de erosión. Y si no estoy mal, el 40% es de una erosión ya un poco más grave. De los suelos agrícolas, ¿no? De los suelos agrícolas. Es decir, a esto hay que ponerle cuidado. Y en estos días que estamos en los días de la tierra, de la Pachamama, deberíamos hacer más actividades, más cosas para que la gente tuviera adquirir mayor conciencia de que hay que cuidar sobre todo las partes de ladera. Las partes de ladera es donde nace el agua, donde se tiene el agua, pero también nace los sedimentos. Todos los sedimentos que nos habló Zain y el doctor Hugo, nacen en las montañas, ¿sí? Ahí se acumula el agua y comienzan a bajar por todas, ya en la parte plana se nos acumulan los sedimentos, en la costa se acumulan los sedimentos, en el canal del ¿cómo se llama? El canal del, allá en la costa. Canal del dique. El canal del dique. El canal del dique. Y el río Meta, el río Orinoco, todos están, inclusive el río Amazonas, Magdalena. El río Magdalena comienzan a tener ese tipo de problemas. El río Cauca, todos los... Entonces, pero ese problema nace en las montañas, por eso es que es tan importante hacer conciencia de conservar y de... No de parar la producción, pero sí hacer una producción más conservacionista, ¿sí? De hacer una...
conservar el recurso para que las nuevas generaciones tengan el chance de poder disfrutar de este bien que es social. Para complementar lo que dice el doctor Edgar, todos sabemos de que el suelo es un recurso natural que nace, evoluciona y muere, y que dependiendo del manejo que le demos, puede evolucionar para bien o puede evolucionar para mal. Y en ese orden de ideas, yo lo presentaba acá en una de mis diapositivas, que vuelvo a volver a presentar. Los estudios del IDEAN están alertando sobre la pérdida de suelo que se está dando por región. Y aquí veíamos cómo la región de Caribia, seguido por la Orinoquía, tiene unas altas pérdidas del suelo, muy altas. Muy altas, aquí hablábamos de Caribia, seguido la Orinoquía y por último la región andina. De manera general, todos sabemos que Colombia, la gran malla geográfica del país, se encuentra sobre la cordillera de los Andes, y acá conformada por la cordillera oriental, occidental y central, y que de cierta forma es mucha la cantidad de suelo que se está erosionando de estas cordilleras debido al manejo que le estamos dando, ¿sí? Tenemos que empezar a concientizarnos porque el suelo es un recurso que día a día se nos está degradando, y mucha de esa cantidad de suelo que se ha ido erosionando por erosión laminar, erosión hídrica, es arrastrada por los acuíferos y van a los ríos. Para nadie es un secreto que el río Magdalena y el río Cauca son unos ríos que en época de invierno no se sabe realmente cuál es el color real del agua, porque es mucha la cantidad de sedimento que baja. Y entonces toda esta cantidad de sedimento ha ido llenando el vaso del río, el cauce, y al irlo llenando pues obliga a que el agua se desborde en época de invierno, y ahí es donde vienen los problemas tan graves de inundación. Entonces, ¿por qué no invitar a todo nuestro país que esto se vuelva como una política de Estado, que empecemos a mirar el suelo como un recurso que es fundamental para el sostenimiento de la vida, tanto para las presentes generaciones como para las venideras? Porque deja mucho que desear, nuestro suelo todos los días se pierde, y como es un proceso tan lento y tan impredecible que solamente se puede evidenciar cuando ya tenemos cárcavas de este tipo. Entonces ahí es cuando ya nos vamos a pellizcar y resulta que ya el suelo, la finca ha perdido un valor incalculable, porque es que una finca con esos procesos de erosión está prácticamente desvalorizada. Y aquí veíamos cómo a nivel nacional los estudios que ha hecho el IDEAN de los procesos de desertificación debido a la agricultura intensiva. Entonces, invitarlos a mirar el suelo como un recurso natural que nace, evoluciona y muere, porque de cierta forma, dependiendo del manejo, así va a ser la disponibilidad que vamos a tener para alimentos, para alimentar una población cada día más creciente. Mil gracias. Adelante, bueno, gracias. Muy amable, señor Jorge. En la misma dirección del doctor Edgar y el doctor Yesaín, si nosotros miramos el mensaje del chat, la verdad, esto está relacionado con la producción de alimentos, ¿no? La mayor producción de alimentos que nosotros tenemos en Colombia, la fuente de alimentos, es la zona de ladera, la zona andina. Y esa zona andina, mientras no se trabaje adecuadamente mediante políticas, como dice el doctor Yesaín, que hay una política de Estado que no permita que el manejo del suelo sea a libre arbitrio del que es dueño de la finca o del que alquila la finca, vamos a seguir con ese tipo de problemas. Realmente, nosotros acá, cuando hacemos la materia de conservación de suelos, tanto a los profesionales como a los estudiantes, les decimos que parte del cementerio del suelo está en los ríos y en las quebradas, y eso es cierto, pero lastimosamente los malos modelos de producción que tenemos en los suelos de ladera es lo que nos ha llevado a, y es urgente en el país tener esa sensibilidad, y es urgente que el agricultor sepa que su finca se está yendo en la montaña abajo cuando está haciendo los sistemas de labranza inadecuados. El problema real
de la erosión es que inicialmente prácticamente no se nota, es asintomática. Por eso la importancia de desarrollarle herramientas al agricultor para que él esté midiendo esos procesos erosivos realmente, porque cuando él se da cuenta es cuando se le ha ido la media a la finca. En caso nuestro, que acá los cultivos están a 50 o 70% de pendiente, cuando se le ha ido media finca o del vecino o se fue para el río, es que se dan cuenta que están trabajando sobre el subsuelo. Yo les mostraba esa gráfica, que es triste colocarla antes y el después. Si ustedes se daban cuenta, estaban trabajando sobre el subsuelo. ¿Qué pasó? Fue una finca que el señor, mientras estaba, trabajaba en guachado. La alquiló, y no es que digo que alquilar sea malo, sino que la alquiló y simplemente el señor que alquiló colocó la mecanización y se llevó el suelo. Entonces, hizo erosionar ese suelo. Entonces, es la sensibilización, necesidad de una política adecuada para evitar ese tipo de sedimentos que realmente hay hasta partes de las fincas, en los ríos, en las quebradas. Muchas gracias. Bueno, mis estimados facilitadores, doctor Almanza, doctor Gesaín, doctor Hugo, han sido ustedes muy amables. Vamos a tener un minuto para que cada uno deje un mensaje final. Pero antes de eso, permítanme saludar a algunas de las personas que están conectadas y están incluso saludándolos a ustedes. Algunos, no todos, porque son muchas personas. Michelle Vaquero nos está saludando desde Villavicencio, es de la hinchada del doctor Almanza. Edilberto, de Cali. Alfonso, ¿de dónde? Saludando al doctor Almanza, muy clara su exposición. Alcides, saludo a todos y a todas desde Pereira. Leonardo, desde, no lo encontré, no lo entiendo, desde Cereté, Córdoba. ¿Quién más hay? Nadia Brigitte, desde la Universidad Surcolombiana. Dayana Rodríguez, Edgar Alfredo Montañez, Marlene Bobadilla, en fin. Hay muchas personas que nos están saludando y que nos gustaría nombrarlas, que nos enorgullece mucho tenerlos como parte de nuestro público. Uno de los objetivos, doctores, de este seminario nacional es hacer un poco de conciencia entre las personas que pueden tomar las decisiones de lo que hacemos con el suelo, de que estamos agotando un recurso que, como muchos otros recursos, se deteriora. Ya lo decía el doctor Gersaín, el suelo es vivo y muere, y lo que queremos es fundamentalmente que caigamos en la cuenta de lo mal que estamos tratando el suelo. A veces, no solo en ladera, como ustedes exponían, sino que yo, que estoy ubicado en una zona plana, riego por gravedad, colocan el riego en la parte alta del lote y hasta que baje al otro extremo, sale con suelo, con fertilización y con todo. Entonces, amigos y amigas que nos acompañan, de verdad que esto es, además de aprender muchísimo con nuestros facilitadores, que hagamos un poco de conciencia sobre cómo estamos manejando el suelo, que es el que produce la comida de nuestro país y tal vez de poblaciones de otros países. Muchas gracias, doctores. La despedida, hagámoslo también en el mismo orden, si ustedes están de acuerdo. Un minuto, doctor Almanza, para que usted nos deje un mensaje final. Bueno, menos mal que el mensaje fue largo. Bueno, mi mensaje para todos y todas es que conservemos la salud del suelo. Consideremos la química, la física y la biología del suelo en nuestras labores productivas. Y esto quiere decir es que pensemos en los futuros colombianos. Es eso. Muchas gracias, doctor Almanza, y muy amable por haber estado con nosotros. Doctor Gesaín Regifo, ¿cuál es su mensaje? Mi mensaje para toda esta audiencia ávida de conocimiento va enfocado a que miremos el suelo como un recurso natural, patrimonio de la humanidad, que nace, evoluciona y muere, y que dependiendo de ese manejo, así mismo va a evolucionar para bien o para mal. Y más aún en un país como el nuestro, que la gran mayoría del país
se encuentra en una topografía con unas pendientes que en muchos casos pasan del 50%. Entonces, mi invitación es a empezar a mirar ese suelo para darle un manejo más consciente. Cuando talamos y quemamos, estamos haciendo un daño grave, grave al suelo. Entonces, mi invitación es disminuir la tala, disminuir la quema y empezar a sembrar modelos agroforestales en suelos de ladera como una alternativa para generar bienes económicos y servicios ambientales que contribuyan a mejorar la cobertura del suelo e igualmente a buscar la recuperación del cauce de agua. Mil gracias. Entre muchos otros temas, ¿sí? Doctor Hugo. Gracias, ingeniero Javier. Muchas gracias. No, mi agradecimiento a toda la audiencia que nos estuvo acompañando, primero a ustedes por la invitación. E igualmente, como sabemos que tenemos una amplia audiencia, los invito a leer un libro que se llama La piel de la tierra, que es del doctor Hernán Burbano, que es donde se sensibiliza realmente a la persona a que el suelo se debe mantener, se debe mejorar y, sobre todo, luchar porque el suelo mantenga o mejore la fertilidad física, la fertilidad química, la fertilidad biológica. Y a eso debemos empeñarnos todos los que estamos en estos temas agrarios, porque cualquier tipo de sitio geográfico, lo comentaba Jorge hace un momento, que está en la zona plana, si usted no hace la preparación adecuada de acuerdo a diagnóstico, si no hace sistema de labranza de acuerdo a diagnóstico, si no hace planes de fertilización de acuerdo a diagnóstico, y si no tiene en cuenta los riegos de acuerdo a diagnóstico, pues siempre vamos a fallar. La invitación es a no fallar, sino a unir esfuerzos para mantener el suelo altamente productivo, de tal manera que lo conservemos para que nuestro país salga adelante y que nuestras próximas generaciones sepan que les dejamos un recurso que en algunos temas, en algunos libros le dicen que es renovable, pero la renovabilidad de ese recurso está en nosotros, en nuestro manejo. Muy amables por la atención y estamos a la orden lo que necesiten acá en la Universidad de Nariño. Cordial saludo, como les decía, desde nuestro grupo de investigación Cultivos Andinos, desde la Universidad de Nariño, y con mucho gusto estamos para asistir a estos eventos que ojalá sirva para sensibilizar a nuestra población en Colombia. Muchas gracias. Doctor Hugo, es usted muy amables a los tres panelistas que nos acompañaron hoy, el doctor Edgar Almanza, el doctor Jesaín Rengivo y el doctor Hugo Ruiz, los dos primeros de los centros de investigación La Libertad y La Suiza de AgroSavia y el doctor Hugo de la Universidad de Nariño. A ustedes, personas que acompañaron, amigas y amigos del campo, de verdad, muchas gracias. Los esperamos de aquí a 8 días, el 12, estaremos con una tercera jornada del Seminario Nacional de Suelos y Agua, y tenemos también tres conferencistas muy connotados. De hecho, tendremos otra universidad, la Universidad del Tolima, y tendremos a otros conferencistas de AgroSavia de diferentes centros. Agradecemos a todos su participación en el evento. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales, AgroSavia TV en YouTube, @SomosAgroSavia por Twitter y AgroSavia por Instagram, Facebook y LinkedIn. Amigos y amigas del campo, muchísimas gracias y que estén muy bien. AgroSavia, Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria. Transformamos de manera